Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Ya estamos dentro de nuestra sección de la voz de los expertos. Muy buen día, María Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Tibaire, un gusto saludarte, un abrazo para ti, la audiencia. Realmente para nosotros es un gusto tenerte acá. María Alejandra, hoy tenemos una inquietud bien interesante y que nos gustaría escuchar tu apreciación, tus recomendaciones y tu criterio, ya que tú eres una colega que es experta o litiga en el área condominial o el área relacionado con la propiedad horizontal. Tú sí lo sabes, para quienes nos escuchan, les recordamos que las asambleas de copropietarios, además de ser convocadas por el administrador o la junta de condominio en caso de emergencia, pueden ser convocadas por un tribunal de municipio a quien un grupo de propietarios interesados le haga la solicitud demostrando la negativa o cualquier otra circunstancia por la cual la administradora o quien haga sus veces no lo haya hecho. Ahora, Mari, estamos en tiempo de cuarentena y de pandemia. ¿Qué ocurre con esta solicitud en este momento? ¿Es procedente? ¿Se ha eliminado? ¿Hay alguna disposición que le impida a un juez realizarla? Me gustaría escuchar cuál es tu opinión. Fíjate, Tibaire, tenemos que irnos primero a la disposición legal y eso está establecido en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal. En la Ley de Propiedad Horizontal, en ese artículo, te exige el cumplimiento de unos requerimientos. ¿Cuál es lo que tienes que cumplir? Primero tienes que hacer la solicitud ante el administrador con la tercera parte, por lo menos, del valor del inmueble, de las alícuotas del valor del inmueble. Si el administrador no convoca, entonces los propietarios es potestativo, facultativo, pueden ir ante el juez del municipio y pedirle, hacerle la solicitud de que haga la convocatoria. Fíjate, pero hay algo muy importante que te establece el particular en ese sentido, el artículo en ese particular, que es cuando el administrador por cualquier causa deje de convocarle. Fíjate que ahí te da por cualquier causa. Entonces, vamos a tratar de establecer que el procedimiento es el siguiente. Primero, la tercera parte, por lo menos la tercera parte del valor de las alícuotas del inmueble, los propietarios hacen la solicitud. En esa solicitud se le debe decir al administrador que tiene un lapso de 8 días continuos a partir del recibo de esta notificación para proceder a dar inicio al trámite de la convocatoria. Transcurrido dicho lapso, ya el administrador se entiende que está en una actitud, vamos a decirlo con contumaz, de rebeldía, pues no está cumpliendo con lo que los propietarios le están solicitando. ¿Okay? También al administrador hay que dejarle un tiempo necesario para que verifique si realmente se está cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. Hecho esto... Pregunta, María Alejandra, disculpa, si el administrador se niega inclusive a recibir la solicitud. O sea, ni siquiera la tiene en sus manos. Hay que dejar, no quiere recibirla. Hay que dejar constancia de eso. Elementos. Claro, porque acuérdate que cuando yo voy a un tribunal, ya yo debo de llevar elementos suficientes, porque el que alega, prueba. Entonces yo debo de alegar, mi administrador dejó de convocar, se negó a recibir la solicitud, es decir, yo debo sustentar ese alegato. Y aquí están los medios que acreditan, la prueba que acredita el incumplimiento de parte del administrador. Por eso le estoy solicitando, ciudadano juez, que proceda a llenar esa falta que está cometiendo la administradora y a proceder a convocar. Se va a convocar, también yo debo decirle, enseñarle al juez, mira, si el documento de condominio prevé que la convocatoria debe hacerse conforme a estos parámetros, es decir, se convoca con 8 días de antelación, primera convocatoria, se fija la convocatoria en un lugar visible en el edificio, se debe enviar correo certificado a cada uno de los propietarios, es decir, todos los parámetros o todos los requisitos que me está exigiendo el documento de condominio. Si no hay
esos requisitos establecidos taxativamente en el documento de condominio, me apego a lo que establece la ley de propiedad horizontal. Pero es muy importante, no es que el juez va a llegar y va a convocar a golpe y plumazo. El juez va a apegarse a lo establecido o en el documento de condominio o en la ley de propiedad horizontal. Pero sí se puede hacer la convocatoria en este momento a través del tribunal, cumpliendo siempre los requisitos de ley. Ok, ahora fíjate, en este momento en que estamos en cuarentena, semanas de cuarentena radical, semanas de cuarentena flexible, no sé si has sabido de alguna convocatoria, algún cartel librado por un tribunal donde hayan acordado que eso se puede hacer, o se puede hacer tomando en cuenta las resoluciones de la resolución 090 del Ministerio de Salud, o sencillamente los jueces han decidido no convocarla hasta tanto pasen estas causales o esta situación tan apremiante que pueda generar el contagio del COVID entre los vecinos. ¿Sabes algo de eso? No, pero fíjate que no he tenido a la vista ningún tipo de procedimientos así, pero fíjate que sí he visto y ha sido publicado en Instagram que, por ejemplo, el Tribunal Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Civil del Área Metropolitana de Caracas celebró una audiencia virtual. Entonces, sí estamos utilizando en este momento todos los medios de telemáticos, convocatorias a través de plataformas para poder llevar a cabo audiencias. Entonces, obviamente que eso va también a repercutir en el campo del condominio. Por ejemplo, en materia de LOMNA, muchas audiencias de mediación se están celebrando a través de vía WhatsApp, se hace presente en las partes, se deja constancia de la forma como se está llevando a cabo la audiencia, se graban, se filman las audiencias y se deja constancia. Entonces, es bastante posible que estas convocatorias, pues en virtud de la emergencia sanitaria que actualmente pues, estamos atravesando, se lleven a cabo de esa misma manera. Esas convocatorias. Es una posibilidad. Sí, porque hay temas en que puede utilizarse el mecanismo de la consulta por escrito y nosotros lo recomendamos, todos los expertos lo recomiendan, pero hay ocasiones en que la asamblea es como la vía idónea porque hay cosas que deliberar, sobre todo cuando hay un gran caos, María Alejandra, donde no hay junta, donde no hay nada y lo que hay es que declarar la emergencia en el condominio, pues hay que tomar algunas medidas. Pero tienes razón, la vía de la virtualidad es una opción que puede ser fácilmente utilizable en estos casos. Bueno, son cosas que estamos viendo, María Alejandra, que no aparecen en la ley, sino que surgen del devenir, del día a día, y que, bueno, aquí estamos los abogados para buscar soluciones, ¿no? Es así. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias, como siempre, agradecida por tu buena disposición en darnos esos consejos y mostrarnos lo que pasan puertas adentro de los tribunales. Agradecida, hasta el próximo jueves. Sí, va a ir un fuerte abrazo para ti.